Bienvenidos a su nuevo canal Ocio Constructivo con Eduardo Ávila Romero. Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más desde el canal Ocio Constructivo. Como pueden apreciar, el día de hoy, 29 de marzo del 2020, se puede observar todavía la luna y Venus muy cerca. Disculparon el sonido de la moto que va pasando, pero quiero que lo vean en tiempo real. Son aproximadamente, o más bien exactamente, las 7:35 minutos. Está oscuro. Estamos en Guadalupe y en Cuitlalpan, una localidad cerca del municipio, bueno, que le pertenece al municipio de Santiago de Tianguistenco. Y estamos viendo este fenómeno en el cielo. Es asombroso, es hermoso para la gente que sabe apreciarlo, porque habrá quien sea un iluso, incrédulo y déspota y nos haga malos comentarios, como en todo, ¿no? Pero realmente sí se puede apreciar bien. Bueno, y para todos los que puedan disfrutar realmente de los placeres de la vida naturales, como mirar la luna, un atardecer, salir a un río, caminar por la tierra, tirarte en el pasto, es para ellos este tipo de videos. Quien sepa todavía apreciar las riquezas naturales que tenemos a la vista, porque hay gente que no puede verlo. Entonces tú, que puedes aún mirarlo, sal, camina, corre, salta, mira hacia arriba. Ya no mires los edificios, mira el cielo. Mira la inmensidad del mar, de los océanos, de los lagos. Escucha los ríos, escucha el canto de las aves. Miren esa luna tan hermosa, ¿cómo se puede observar en este momento? Y tan solo es voltear hacia arriba. Nuestro canal es Ocio Constructivo. Seguimos reportando. Ya por último se despide de ustedes su anfitrión Eduardo Ávila Romero, no sin antes agregar que estas imágenes para ustedes, bueno, ahí alcanzan a apreciar un lucero, viene la luna y Venus, están muy juntos, entonces en esta época aprecien el cielo, aprecienlo como todas las noches, aunque no haya luna, salgan y miren las estrellas. Suscríbete a nuestro canal, deja un like, un comentario y compártenos. Ocio Constructivo, seguimos reportando.